aquí ya estamos en la manga. Junior, féminas, cadetes y féminas, cadetes. Ahí aproximadamente sobre las 11:30 de la mañana. Ahí se daba la salida. Como vemos, los juniors acaban de tomar la salida y unos pocos segundos después lo hacían aquí, como vemos, las féminas élite. Ya recordamos, para cumplimentar esos 40 minutos aproximadamente y unos 10 minutos después tomarían la salida los cadetes y las féminas cadetes. Tenemos cabeza de carrera para Adrián Aranda, ahí muy cerquita suyo Miguel Lloret. Ahí recordamos cómo estaba la general, encabezada por Alberto Samper, todo esto en la categoría junior, el corredor del Gandía Renault, ahí por delante de Escribuela, Borja Altur, Adrián Aranda, Rubén Aparicio, Alfonso Pla. Ahí tenemos a Adrián Aranda. Ahí entrando prácticamente, terminando esta primera vuelta. Ahí rodando Alfonso Pla en tercera posición. Ahí acercándose a ese paso de los tablones. Ahí que es el momento que sufría una avería. Adrián Aranda. Y pasaba a encabezar la carrera Miguel Lloret. Ahí por detrás las féminas. Ahí en ese momento la manga encabezada por Alba Teruel del Lointec. Pues se formaba el dúo de Eva Valero y Tania Martínez. Ahí tenemos la avería de Adrián Aranda. Aquí a unos 40 segundos por detrás rodaba Alba Teruel, actual campeona de España, sub-23. Recordamos, en la Challenge de la Comunidad Valenciana, el liderato estaba en manos de Tania Martínez del Cicloclinic, por delante de Carmela Rufanges y María Valero, Eva Valero, María Pastor, María del Mar López, Patricia Solera. Así hasta un total de 11 clasificadas. Ahí tenemos a Alba Teruel con ese dorsal 130. Tenemos el dúo de Eva Valero y Tania Martínez. Y un poquito más atrás hemos visto ahí a María Valero. Recordamos que al finalizar esta vuelta, recordamos que estamos en vueltas próximas a los 8 minutos en este espectacular circuito preparado por el club ciclista Can de Mirra. Ahí tenemos cabeza de carrera Miguel Lloret, ahí acercándose ahí al puente, un paso de arena para Eva Valero. Ya estamos con los cadetes, ahí tenemos a Marcos Lerma y el actual líder Alejandro Gregorio. Recordamos, liderato de Alejandro Gregorio con solo un punto sobre Francisco Javier Muñoz y 15 puntos sobre Jaime Muñoz. Ahí tenemos a cámara lenta el paso de la arena, ahí con María Valero y los dos primeros cadetes, Alejandro Gregorio y Marcos Lerma. Gregorio intentando pillar la rueda de Lerma. Un poquito más atrás, ahí tenemos a Álvaro Jorques. Ahora tenemos a Alejandro Roberto del Ball Center. Aquí con el dorsal 55 de Alejandro Gómez del Gandía Renault. Ahí tenemos a Carmela Rufanges del Cicloclinic, poniendo pie al suelo. Ahí mientras vemos los listados de los inscritos de los 35 participantes en esta manga. Ahí pasando Arnau Cucarella con su dorsal 64. Recordamos la próxima puntuable en Picassent, ese día 22. El próximo día 22 de noviembre. Ahí tenemos cabeza de carrera para Miguel Lloret, que se va a llevar la victoria. Ahí con una amplísima ventaja, con muchos problemas, Adrián Aranda en el día de hoy, en esta excelente jornada, el campeón autonómico.
Ahí Miguel Lloret, que conseguía ese minuto y medio sobre Adrián Aranda. Y muy cerquita Alfonso Pla. Ahí cuarto sería Rafael Escrihuela. Quinto Fabricio Fombuena. Ahí en cuanto a la categoría élite, lo veremos. Esa victoria de Alba Teruel. Bueno, aproximadamente minuto y medio sobre Eva Valero, que conseguía finalizar segunda. Tercera Tania Martínez. Ahí cuarta María Valero, Carmela Rufánges, María del Mar López, Patricia Solera, María José Pastor. Y cerraba la clasificación María Teresa Alcover. Ahí cuando vemos imágenes fijas. Y recordando también victoria de Alejandro Gregorio en categoría cadete, por delante de Marcos Lerma y Fernando Leal. Y en cuanto a las féminas cadetes, Susana Pérez conseguía la victoria, la corredora del Corio Car Hyundai, por delante de Sara Bonillo y de Zoe Garrigo. Bueno, ya está aquí esta manga, aquí a través de este pequeño vídeo del canal YouTube con algunas imágenes. Les emplazamos a una nueva, a un nuevo vídeo, en este caso la categoría Elite Sub-23, con esa bonita lucha entre Dani Guerrero y Josep Betalu.